Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus Atentos a los amargos momentos de Jorge Javier Vázquez en Telecinco Ayer su Sálvame Naranja consiguió un 12% de audiencia Lo estábamos comentando en el Juanjus Y es algo tremendo, no sabéis eh, todo esto, cómo cambian las cosas Porque de seguir este bajón, de seguir bajando los datos de Sálvame Podríamos estar hablando de que Telecinco se tendría que plantear ya de una vez por, para siempre La cancelación de Sálvame eh, ¿Sabéis lo que significaría eso? ¿Sabéis lo que significaría en este país no tener Sadamé? Lo único malo es que Gavilanes ha fracasado con un 7% y entonces Basile está notando de que no puede quitar la telebasura porque cualquier cosa que pongan va a caer aún más todo, ¿no? Entonces eh, yo creo que van a hacer más ajustes en el formato, nuevos colaboradores nuevas secciones, algo de este estilo, ¿no? Pero el problema es que no hay noticias entonces el rumor de la programación de Telecinco de que va a haber el viernes Monte Alto y que digamos lo hacen para revolver un poco el tema de los Carrasco que en Aviz, pues yo para mí sigue cogiendo mucha fuerza. Eh, hay gente que considera que puede ser un error de, de que se haya puesto en la página web, pero hay que recordar que el viernes anterior sale eh, bien puesto todo, que hubo un viernes de lux, por lo tanto está totalmente actualizado. Vosotros que pensáis, yo lo único que sé es que Jorge Javier Vázquez, yo si estaba preocupado que estábamos comentando la noticia cenada de, de Marina Snal, no, de Marina Sna no, bueno, de la, del periódico La Razón, que hablaba de que Jorge Javier estaba tocado y hundido por las audiencias, después de lo de ayer ya apaga y vámonos comentad, opinad, dadle a like y suscribirse. Y gracias, porque lo que de poner en Twitter, este mes ha sido el mejor mes de febrero de todos mis canales principales, con 9 millones de espectadores para Juanjo Blog con casi un millón de espectadores para Juanjus, que tiene más audiencia que muchos canales de medio millón de suscriptores, por ejemplo. Y de verdad, gracias de corazón por todo ese apoyo. Un beso enorme.